començar amb aquesta roda de premsa. Tenim entre nosaltres quatre dels experts que assessoraran el projecte 2030, el doctor Tortosa, el doctor Banda, el doctor Masculer i el doctor Tiberos. Tots ells han rebut una primera entrega dels treballs en l'estat de la situació, de com s'està elaborant per part dels nous grups d'investigació. Tots ells tenen, per tant, ja un coneixement de del que s'està fent i, si de cas, si algú de vostès volen fer alguna intervenció, alguna pregunta, de totes formes, ells també explicaran les seves impressions en relació en aquest projecte i en aquest material que se'ls ha enviat. Aquest és el prolegomen del primer seminari que fèiem, que el farem a les 11:30, 12:15, en tots els grups. El segon seminari el tindrem el mes de novembre, també amb un avanç ja de materials bastant més elaborats, amb el concurs també dels nostres experts externs, i esperem que ja tinguem resultats molt més tangibles, molt més robustos que els que podem oferir avui, que és, ja dic, un estat de la qüestió de com estan els grups, alguns amb un nivell avançat d'investigació, de treball, altres estan en un nivell més intermig, però tots estan treballant, com deia abans, amb molt de coratge, amb molt d'intensitat. Si de cas jo els hi passaria la paraula, si qualcú d'ells vol intervenir, vol fer alguna intervenció preliminar, i després, si vostès tenen alguna pregunta concreta, estan a la seva disposició. Sí, jo, president, si me deixes només fer una cosa que hem parlat, no? Perquè vegem la taula, ens diran que no complim aquesta llei de que qualsevol comissió i taula té que haver-hi representació femenina. Tenim una taula que és d'homes, però bueno, hem parlat amb el president i sí que hi ha aquesta voluntat d'anar ampliant aquest consell assessor també en dues catedràtiques, per tant és important també saber-ho, perquè el que sí, jo crec que el compromís que volem tenir amb tot el tema de gènere, el manco també a la universitat, i segur que també amb el CES el volem respectar, i tot i que avui no puguin ser aquí, sí que hi ha aquesta voluntat també, president, que tu vam estar parlant i que estàs amb la idea d'incorporació. Sí, hi ha dues catedràtiques, una de l'Autònoma de Barcelona i una altra de la Universitat de València, que s'encarregaran de assessorar també el CES amb aquest estudi 2030, de manera que en aquest aspecte tindrem aquest petit grup de treball que serà molt útil per a nosaltres. Per tant, serà un comitè de sàvies i savis, que en castellà no està molt mal perquè seria de abuelas y abuelos, però no és un comitè, és un comitè de sàvies i de savis. Per traduir des mallorquí al castellà seria comitè de abuelas y abuelos. Bueno, jo no veníem preparats per fer cap resum d'això, perquè hem rebut els documents des de fa molt poc, però jo crec que és educat felicitar el CES per la iniciativa. Qualsevol iniciativa que és pensar en futur, que és pensar estratègicament i després intentar lligar-ho perquè es posi de peus a terra, jo crec que és per felicitar-vos. No? Jo he fet unes notes mentre llegia i ho faig amb un una cosa que no tenia bolígraf, ho he fet així. I la segona línia posa la participació de la dona en el futur del món laboral aquí a les Illes, perquè me n'he donat i sabem que és un problema. Per tant, rector, jo crec que tens raó d'haver-ho remarcat i és una cosa que la tindríem que posar en primer pla, perquè és totalment transversal a tot l'altre que diguem. Jo, de les tres línies estratègiques que vostès ja coneixen, no? De tant el turisme com lo de la part laboral i la part de ciència o la part més tecnològica, jo crec que són encertades les tres línies i crec que s'ha aprofundit en els documents que tenim. Els documents són una mica desiguals, diguem que uns estan més treballats, altres menys, però per això ens trobem per parlar-ne, però jo crec que això donarà fruit. I realment, jo, com que vinc del món de la ciència, amb el que m'he fixat més en el de la ciència, crec que el talent, sempre es diu l'atracció i retenció de talent. Jo amb el de l'atracció hi estic d'acord, amb el de la retenció no tant, perquè si el talent se't queda sempre amb tu, doncs ja deixa de ser talent. A mi m'agrada parlar de desenvolupament de talent, i per això
L'única manera que té una comunitat relativament petita com aquesta és recolzar-se amb les institucions. I aquesta casa, aquesta comunitat, té la universitat. Jo crec que la universitat en aquest procés juga un paper fonamental. I si no es fa amb la universitat, es farà malament. Si es fa amb la universitat, a lo millor també es pot fer malament. Però si no es fa amb la universitat, és segur que es farà malament. Per tant, jo dono molta importància, diguem, a la participació de la universitat i dels centres de recerca que hi ha a les illes, que no està malament. Que un s'ho mira a poc i veu tot el que hi ha. Jo crec que hi ha material per aprofundir i ho deixaré aquí, si et sembla, president. Voleu? Sí, sí. Bé, en primer lloc, doncs, felicitar el Consell per endegar aquesta tasca de reflexió. Reflexionar sempre és bo, però al final la qualitat dels treballs és el que acaba podent tenir un impacte i de moment tenim primeres versions o primers esquemes, però a mi em sembla que sortirà quelcom de qualitat alta. Avui en dia Europa, Espanya, etcètera, tenen molts reptes i el món, i hi ha reptes que són generals i que afecten a les illes amb les seves pròpies característiques, i hi ha reptes que són molt específics de les illes. Dels primers, per exemple, i tots estan tractats, dels primers seria el canvi climàtic. El canvi climàtic ens afecta a tots, però a una illa li afecta molt, a diverses illes els afecta d'una forma molt més particular. Jo he de dir que hi ha com a mínim dos dels grups de treball, dels capítols que estudien aquest tema, i aquest tema és molt important. No tant l'aspecte més, com et diria, més simbòlic de quina és la participació de les illes a la causa de disminuir el CO2 al món, que hi ha de participar, però que el seu efecte serà necessàriament molt petit, com s'ha d'adaptar l'economia de la illa, com ha de mitigar i com s'ha d'adaptar al canvi que el canvi climàtic portarà ineluctablement. Després hi ha els reptes que són específics, i aquest, el més important, és tot el que està relacionat amb el turisme. El turisme queda descrit com un eix central de l'economia de les illes. Jo crec que per el turisme, segurament cada vegada més hem de parlar ja dels sectors turístics en plural, perquè no és el mateix el turisme de joves britànics de cap de setmana, del, no sé si dir un turisme d'una parella d'alemans jubilats que passen 6 mesos a l'any a les illes. Són temes, jo diria, quasi diferents i segurament amb discordàncies. I tots aquests temes ja es veu que es tractaran en profunditat. Això té implicacions per l'educació, té implicacions per al mercat laboral. La formació és un repte molt particular de les illes, i aquí doncs s'hi reflexiona, i està clar que és quelcom que veurem quines idees en surten. Em sumo en el que ha dit Enric Banda sobre aspectes de talent, de coneixement i del paper de la universitat. Jo, a més, li recomanaria que valgui la paradoxa, que la illa no s'ha d'aïllar. És a dir, que és molt important
que les institucions i que els grups de recerca mantinguin sempre relacions fortes i fruïdes amb els continents, amb el nord i amb el sud i amb l'est i amb l'oest. Bé. Tomás Colell, sí. Doctor Ontivero, si quiere... Buenos días. Ya siento no poder dirigirme a ustedes en catalán, pero lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Consejo Económico y Social, a mi buen amigo Carles Manera, por haber supuesto que puede ser de utilidad la contribución a este ejercicio. Y también las gracias al rector, ¿eh?, y la satisfacción por reencontrarme en una condición distinta, la del rector. Por lo tanto, estoy muy, muy agradecido, ¿no? Creo que la iniciativa es muy válida, creo que la iniciativa es necesaria. Plantearse qué hacer con la economía balear, con las Islas Baleares, en un horizonte de largo plazo es un ejercicio que hubiera sido necesario aun cuando el mundo se hubiera mantenido estable. Pero cuando uno ve la pendiente declinante de la renta per cápita de Baleares en relación al conjunto de la economía española, ya hay una justificación suficiente para que instituciones como las que están sentadas en esta mesa se planteen qué hacer para recuperar, ya no digo los niveles de mediados de los 80, donde Baleares destacaba de forma manifiesta, sino no remitirse a más allá de mediados de los 60, que es donde prácticamente está ahora mismo la renta per cápita de las islas en relación al conjunto de España, ¿no? Me parece una iniciativa válida, me parece, insisto, una iniciativa que vertebre tanto las instituciones que están representadas en el Consejo Económico y Social como la propia universidad, y me parece bien que tomen tres, cuatro vectores que son, yo creo, que esenciales, que son los que aparecen en la justificación, en la presentación, que debe conducir al cambio, no sé si del modelo de crecimiento, pero sí del patrón de crecimiento, de la composición del crecimiento de la isla, ¿no? Lo señalaba el profesor Andreu Mas, la sostenibilidad medioambiental es el primer requisito, pero no porque venga impuesto de la Cumbre de París, no porque ya tengamos un sistema de restricciones en las empresas, en las instituciones públicas, que van a obligar a cumplir esas especificaciones, lo haga o no Estados Unidos, sino porque también es básica para el propio crecimiento, para la propia cohesión social. El segundo elemento es la inclusión social, ¿no? Comentábamos antes, tomando un café con el vicepresidente del Consejo Económico y Social, cómo efectivamente ha podido aumentar el peso específico, el valor añadido bruto del sector turístico, incluso haber aumentado su calidad en la oferta en los últimos tiempos, pero la asimetría con lo que es la remuneración del factor trabajo y la calidad del factor trabajo se ha ampliado. Es muy difícil entender que el principal factor competitivo de las islas pueda coexistir a medio y largo plazo sin reducir esas asimetrías, esa desigualdad en última instancia. Por lo tanto, plantearse cualquier ejercicio de anticipación, consiguiendo, asumiendo como restricción básica, reducir la exclusión social, ¿no?, es fundamental. Y eso remite necesariamente, aunque aparece diferenciado como un tercer objetivo, pero prácticamente es el mismo, a la calidad del trabajo. La calidad, en última instancia, del factor trabajo será el catalizador que permita diversificar el propio patrón de crecimiento y, en última instancia, aumentar también el valor el valor añadido de todos los sectores, pero desde luego del sector turístico, ¿no? Y luego hay algo que yo creo que es importante, que tiene que ver con la propia cohesión dentro de las islas, ¿no? Me parece un empeño que ojalá y lo asumieran otros territorios en España. Me parece, además, que es un lujo formar parte de este grupo, dada la calidad de los miembros del Consejo Asesor y la fuente de aprendizaje que va a constituir, y el hecho de que, efectivamente, también mi buen amigo
Martí Parellada aparezca como coordinador del trabajo, ¿no? Por lo tanto, no tengo nada más que decir que muchísimas gracias, altamente esperanzado en poder ser de utilidad y, desde luego, seguridad absoluta de que voy a aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería agradecer primero al CES la confianza que ha demostrado conmigo al incluirme en esta comisión, que estoy encantado de pertenecer y que además pues continúa de alguna manera un trabajo que ya hicimos con el CES al principio del siglo. Ustedes no sé si saben que el primer plan de I+D de Baleares, que se aprobó el año 2000, me parece, o 2001, pues fue evaluado por el CES ya en aquel momento. Y por una comisión internacional presidida por el profesor Bricay. Hizo una excelente evaluación. Está publicado. En fin, es un gozo leer el librito que se publicó con aquello. Y además fue útil. Fue útil porque el segundo plan, a pesar de ver un gobierno de signo distinto, cogió aquellas recomendaciones y las puso en el segundo plan. O sea que fue muy útil. Yo tengo que deciros, ya me conocéis la mayoría, sobre todo los que tienen más de 60 años, al menos no. Pues yo soy no la oveja negra, pero una oveja rara en este digamos, rebaño de sabios, como decís, y gracias porque el ego sube mucho con todo esto, porque yo he trabajado 35 años en Baleares, estando aquí y estando fuera. Por tanto, tengo ventajas e inconvenientes. Una ventaja es que conozco muy bien lo que es Baleares. Llevo, que digo, 35, casi 40 años trabajando aquí. Y un inconveniente porque también tengo mis prejuicios, obviamente, por tanto está bien contactar con personas de fuera que te pueden, digamos, pulir estos prejuicios que pueda tener. Yo creo que esto es importantísimo. Después de tantos años de planificación, de políticas de I+D, y ahora más sí, la pequeñita, ¿no?, la innovación, pues yo siempre he echado en falta, y cada vez más, que planificar la I+D sin tener por encima una referencia es como estar en el vacío. Así tú puedes decir, bueno, sí, vamos a incrementar el conocimiento de una región o de una región, pero bueno, eso es una parte, pero ¿cuáles son los objetivos de esa región, o de esa autonomía o de ese pueblo? ¿Dónde quiere ir? Y la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que estar un poco también al servicio de ese objetivo, digamos, social y económico. Y eso muchas veces falta. Yo he trabajado en planes aquí, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, y siempre pasa lo mismo. Bueno, pero ¿qué vamos a inventar, no? Vamos a decir nosotros, los que nos dedicamos a esto, ¿dónde quiere ir esta región o este país, qué industria quiere crear, qué quiere hacer. Por tanto, esto yo creo que es fundamental. Es difícil, yo creo que es muy difícil hacerlo, pero en fin, esperemos que esta vez pues la cosa salga. Así que gracias a todos, rector, muchas gracias, y Carles, por la confianza. Molt bé, doncs si volen els periodistes, els mitjans de comunicació, fer alguna pregunta, algun requeriment en els nostres experts, estem a la seva disposició. Están a esa disposición. Quiero preguntar al señor Antiveros cómo funciona la realidad de la Universidad Nacional de España por el nivel autonómico. Si usted, como puede vislumbrar, no las ganas que puede ser dentro de 15 años, sino la problemática que está viviendo en estos momentos, cómo puede mediatizar las estrategias políticas, económicas, de crecimiento a nivel autonómico y a nivel de España. Sí. Es una muy buena cuestión, porque efectivamente el entorno internacional en el que se desenvuelve y que es tan vinculante para una economía como la Balear está en una suerte de mutación importante, en la que se están cuestionando aparentemente principios básicos que son fundamentales para el futuro de la economía balear. Me refiero a la movilidad de los factores, me refiero al desplazamiento de los bienes, de los servicios, en menor medida de los capitales, de las personas, de los datos, que es esa nueva forma de globalización hoy dominante. Y se está cuestionando no por unas economías periféricas, ¿no?, sino por prácticamente quien ha actuado de gestor del proceso de globalización en los últimos, desde 1944, ¿no?, desde los acuerdos de Bretton Woods. Eso es un elemento inquietante. Son elementos también
inquietantes o más inquietantes que en el pasado, aquellos factores de naturaleza geopolítica que condicionan los flujos turísticos de forma manifiesta, en los 83 millones de entrantes que hubo el año pasado en la economía española, es muy difícil creer que todos han venido por los atractivos que presentaba la economía española y no simplemente como consecuencia del rechazo de destinos alternativos. La economía balear está en Europa y, en particular, está en esa suerte de comunidad de vecinos que es la eurozona y que está permanentemente distribuyendo las cartas, las reglas del juego, también ahora. Y, en concreto, el entorno más inmediato, que es la economía española y la estabilidad política española, pues está también cuestionada, ¿no? Quizá en mucho mayor medida la estabilidad política para conducir lo que tiene que ser también una transición de la propia economía española desde un patrón de crecimiento que hoy está replicando el vigente en 2007, grosso modo, que no ha incorporado ventajas nuevas. Es verdad que la construcción residencial y la actividad de la promoción inmobiliaria no representan aquel 12,5% del valor añadido bruto que lo hacía en 2007, pero uno no intuye ventajas competitivas nuevas. Y cuando mira al stock de aspectos fundamentales en la competitividad de las naciones, de las regiones, como es el conocimiento, se sorprende al ver cómo efectivamente se ha erosionado de forma manifiesta, ¿no? Y España aparece como el país que en mayor medida ha sacrificado la inversión en conocimiento en aras, lógicamente, de un saneamiento de las finanzas públicas que puede resultar pan para hoy y hambre para mañana. Eso sería bueno que la economía balear también lo aprendiera. Muchas veces estos ejercicios de reflexión no deberían consistir solo en ocurrencias más o menos bien amparadas de los miembros que formamos parte de estos consejos o comités, sino en la observación de las buenas y de las malas prácticas, ¿no? Sí, yo creo que va a estar muy condicionado este ejercicio por lo que veamos en la geopolítica, por lo que veamos en el cuestionamiento de la dinámica de globalización, por lo que concluyamos acerca de la propia dinámica de la economía española, ¿no? Me atrevo a decir que el grado de autonomía que tiene Baleares respecto de la economía española es alto, es muy alto. Probablemente es de las economías más autónomas dentro del Estado español, ¿no? De España, pero no así, lógicamente, de la eurozona, ¿no? Se hablaba antes del Reino Unido. El Reino Unido el año pasado significó el 23% de los entrantes en España y un poco menos, porque los británicos tienen un gasto medio por turismo inferior al promedio, pero un 21% de los ingresos por turismo. Bueno, este año pueden replicar, pero yo no sé si habrá que hablar de la evolución del tipo de cambio de la esterlina frente al euro, porque está siendo uno de los condicionantes que está llevando a que residentes británicos estén vendiendo residencias. No tanto porque quieran escapar del territorio español, sino simplemente porque quieran compensar las pérdidas de riqueza doméstica que están sufriendo. Yo supongo que el profesor Manera tiene todas esas variables metidas ahí en el orden del día y a lo largo de nuestras reuniones hablaremos de ello. No sé si me he ido por las ramas, un poco, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? ¿Comentari? ¿Tú, Juan Luis? Sí. Es el tema del fracaso escolar. El horizonte del 2030 es perfecto, pero están ustedes apostando por la formación, el valor añadido, la calidad, el conocimiento, y precisamente Baleares es una de las comunidades autónomas con mayor fracaso escolar. Empiezan a estudiar y se van por las razones que sean, por el trabajo, porque les es más rentable pues tener dinero en vez de afrontar el futuro, ¿no? ¿Ustedes cómo pueden cambiar esta dinámica? Bueno, yo creo que cambiar la dinámica la pueden cambiar a través de directrices políticas. Yo creo que el mensaje que puede dar este estudio es, primero,
hacer el diagnóstico de por qué está sucediendo que en Baleares tengamos esta tasa de abandono, tanto a nivel no universitario como universitario. Evidentemente nosotros estamos intentando ver en la universidad cómo atajar este problema, porque es verdad que tenemos las tasas más altas de abandono a nivel de España. Pero también luego hay otras variables en que nos hacen sentir más positivos, y es la capacidad de empleo que tienen nuestros egresados, dejando aparte la justicia o no del salario que perciben. Pero por comunidades autónomas, somos la segunda comunidad autónoma con más capacidad de empleo de egresados universitarios después de Cataluña, y si consideramos estudiantes que se han graduado en su propia comunidad autónoma, en las universidades de su propia comunidad autónoma, estamos los primeros, y segundos Cataluña. Con lo cual, yo creo que hay que contemplar todo el mapa, el tema de ingreso, el tema de permanencia y el tema de egresados, ¿no? El diagnóstico es complicado. Yo creo que también hay que ver un poco el flujo que ha habido de personas que han venido en un periodo de tiempo bastante limitado, que han tenido influencia muy importante tanto en educación como en sanidad, que no se resuelve en poco tiempo, y de alguna forma lo que hay que hacer es integrar estas personas que han venido también en el sistema educativo, pero de continuidad. Y entonces esto yo creo que habría que ligarlo también en la movilidad que se produce a nivel de familias. Yo creo que todo esto sí que se podría estudiar en este trabajo. Le recuerdo que el CES, no sé ahora muy bien en qué año, pero creo que sería el 2009, hizo un estudio sobre el sistema educativo en Baleares con una serie de recomendaciones. Algunas de ellas se han implementado, otras quizá no, y a lo mejor puede ser un documento que se utilice para intentar activar estos parámetros. De hecho, aquí sí que coordinan dos profesores de la universidad, que están en el mundo de la pedagogía, están en el mundo que realmente conocen el sistema educativo. Quisiéramos, como comunidad, realmente tener unas tasas de abandono mucho menores, porque también significaría que es un sistema más sano desde el punto de vista de educación y formación. Pero habría que mirarlo todo ya desde unos años atrás y pensando en el 2030 para intentar corregir estos desfases. Em sembla que el crucial és la qualitat dels llocs de treball. I una de les coses que he après amb els primers documents que he vist és que, ja em corregiu si he llegit malament, em sembla que ets tu que em vas corregir, a les Illes la previsió és d'increment de la població, mentre que a Espanya la previsió és de baixada de població. O sigui, no podem dir que hi hagi un problema de que s'estigui despoblant les Illes. Una altra cosa és si tots estudien, si tenen el nivell de qualificació que han de tenir, si els llocs de treball són bons, etc. I amb tot això s'hi ha de treballar. Però uns se'n van, altres venen. Cal veure més el balanç, potser, de formació que tenen uns i altres. Si no hi ha més intervencions, si no hi ha més preguntes, donaríem per conclosa la roda de premsa i tot seguit continuarem, iniciarem el primer seminari de l'estudi 2030 amb els grups de treball, que veig que els investigadors són alguns ja presents. Desplaçaríem a les aules que se mos han assignat i començaríem aquest seminari amb les intervencions de cada grup. Una intervenció que serà breu, necessàriament, perquè els experts ja tenen tots els documents, com saben, les rèpliques dels experts i després les contrarèpliques dels propis investigadors. De manera que al voltant de les 2:15, aproximadament 2:30, acabaríem el seminari. Per tant, moltes gràcies per la seva assistència en els mitjans de comunicació i esperem que ens trobem en altres ocasions. Gràcies. Gràcies.